¿Qué Oye, pero dice? que hay una cueva que prende y apaga el Minecraft. ¡Qué miedo! No me digas que va a haber ahí abajo, no. No lo sé. Vamos a A ver ver, qué dice. lee la pista. Dice, pista número 3. Para Si eres poder un lobo lobo nueva nueva. o nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también te recomiendo que actives la campana para que te notifique cada vez que suba un nuevo video. Hola lobos y lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video de El día de amigos, como lo vieron al principio del video y en el título, hoy vamos a adentrarnos a la casa de TheLoudHouse.exe. Pero quédense en el video para que vean toda la historia muy bien, que está muy interesante, ¿eh? Así que, amigos, Bastante buena. en este video no voy a estar, solo me acompaña el Liocraft. E igual, no olviden pasarse por su canal, ya que en su canal estará la segunda parte de esta historia y es el final más épico que van a poder ver en alguna serie de TheLoudHouse.exe. Así que, bueno, amigos, no olviden, al terminar de ver mi video, váyanse directamente al canal de Liocraft para que vean la segunda parte que lo estará subiendo él. Y también, amigos, quiero decirles que si llegamos a 7000 likes, vamos a hacer más videos acá con historias.exe. Así que coméntenme aquí en los comentarios qué serie quieren que haga próximamente. Así que, bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este épico videote. Vamos, digno de un Oscar, ¿eh? Sí, ¿eh? Oye, Lucra, como que es un poco noche para estar aquí en la casa de The Loud House, ¿no? De la familia Loud. Ya es muy tarde y creo que ya se puso a llover. ¿En serio? Sí, eso quiere decir que ya es muy tarde. No, Ah, mira. mira, pero ya se está yendo. Oh, oye, sí, está muy bonito el atardecer, velo. Oh, oye, qué bonito. Oye, estuvo muy buena esta visita, ¿eh? Me divertí bastante. Sí, pero ya es hora de ir a dormir, Liucra, porque ya es muy noche y mañana tenemos que ir por diamantes a la mina. Sí, yo quiero diamantes, quiero tener mi armadura completa. Sí, ¿eh? Yo quiero la combi completa. Pues entonces, a dormir, que tenemos que minar súper épico mañana. Sí, espero que vaya a tener un sueño muy lindo porque pues vine a la casa de la familia Loud. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos Sí. a dormir ¿Qué cama bien, quieres tú? sabroso. Esta. Va. Acuéstate. Tu, tu, ¡No! Ay, cierto, A ver, ya. a ver, a ver, a ver. Ya, compañero, hay que Vayas a dormir, dormir. niño. Ya voy a dormir. ¡Ah! Órale. ¡No me pegues! Vete a dormir, niño. Estoy Ahí listo, estoy está. listo. Ahora sí, vamos a mimir. Dulces sueños. Dulces sueños, Salas. Oye, Liucra, pues estuvo muy rico ese sueño, ¿eh? Muy bueno, creo que dormí perfecto. Ya estoy más que listo para ir a por esos diamantes. Sí, yo quiero ir por esos diamantes porque ya ocupo mi armadura. Oye, pero está oscura el día. Pero, ¿cómo? Si acabamos de dormir. Ya sé. No, eso no puede estar pasando. Sí, mira, ve, está de noche. Se ve la luna. Sí, está de noche. Oye, ¿Qué ve. demonios? Y la casa de la familia Loud se ve rara, ve. Oye, Está como. ya está bordeada. Está bordeada. Oye. Hay un zombie arriba. Es un zombie. Es Lincoln. Y viene. Oh, y creo que no viene para darnos un abrazo. ¿No? ¡Lincoln, soy yo! ¡Ah! ¡Lincoln! ¡Lincoln! ¡Ayúdame, Lucra! ¡Muere! Ahí No, ahí está. está, ya se murió. Oye. Pero es ¿Y punto esto? exe. ¡Es punto exe! No entiendo nada, amigo. Yo tampoco entiendo nada. Entonces, ¿por eso es de noche? Es de noche, ve. Hay zombies. Hay zombies. Allá arriba hay muchos zombies. Allá arriba hay muchos zombies. Oye, apareció otra vez Lincoln. ¿Qué? No, Lincoln, muere. Muere. Otra vez murió. Oye, Liocraft. ¿Qué ha pasado ¿Qué aquí? está pasando? No tengo idea. La ¿Qué casa pasó, Alan? de los de la familia Loud está extraña. Mira que ya aquí hay un libro. A ¿Lo ver, quieres leer? agárralo. Léelo, léelo tú. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, bienvenido, así se titula el libro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lincoln muere! A ver, Liucra, ahora sí que dice, después de que A Lincoln ver. ya se fue para siempre de nuestras vidas. Ahora sí, cuéntanos qué dice ese libro. Mira, el libro se titula Bienvenidos, ja, 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 ja. Y esa risa creo que es más malévola que nada. Pero dice, hola, bienvenido a esta horrible pesadilla de TheLoudHouse.exe. ¿Quieres salir de esta pesadilla? Busca las pistas dentro de la casa. Ja, ja. Liucra, ahora entiendo todo. Tengo miedo.
Tengo ahora miedo. Ahora entiendo todo. Esto es una pesadilla de la familia Loud.exe, amigo. Entonces, ¿todavía sigo dormido? ¿Entonces esto no es real? Esto no es real, amigo. Es una pesadilla minecraftiana, ¿eh? No puede ser. Entonces, ¿qué va adentro? ¿Qué habrá adentro? Pues no sé, pero yo quiero salir de esa pesadilla, amigo. Así que hoy... Yo también quiero salir de esa pesadilla. Así que voy a... Ay, prendí la luz. ¿La prendo o no? Préndela. Ahí está. Hay que decir, amigo, hay que buscar pistas aquí en la casa. A ver. Para salir. Amigo, aquí está Lily.exe. ¡No! ¡Lily! ¡Lily! ¡Muere! Así, ¡apa! Hay que atacarla, porque nunca va a ser amigo. ¡Muere, Lily! Ahí está. Oye, pequeña, pero peligrosa. Pequeña, pero muy salvaje y fuerte, Sí. A ver qué hay aquí. A ver, pistas. ¡Oh! Okay. Encontré un pollo asado. ¡Ay, un pastel! ¡Qué loco! Eso creo que no son las pistas. Eso creo que no es una pista, Pero si nos da hambre, mira, venimos aquí a la cocina. Ok, mientras probamos un poquito de alimento, ¿no? Vaya. Sí, vamos, hay que irnos de aquí, amigo. Vamos. A ver, vamos. Ahora vamos. Porque en la sala creo que no hay nada. No, aquí no se ve nada, Aquí en esta habitación. ¡Ay, aquí está Lola! ¡La amigo, ayúdame! Lisa. ¡Ayúdame! ¿Están los dos? Allá, en el pasillo está Lisa. Noches. Ahí está, Lola se ha muerto. Lola. Y casi me mata, O sea, me quedó bien poquita vida, Lola. ¿Aquí está quién? Aquí en el pasillo. ¡Uy, está Lisa! ¡Ayuda! Oye, ¿qué onda? ¡Muere, Lisa! Ahí está. Oye, ¿qué onda? Están muy agresivos. Yo creí que eran amigables. Así no eran ellos. Es que pues es una pesadilla, Lucraf, es una pesadilla. Cierto. No me digas, hay otro piso arriba. Oye, pero no buscamos pistas en el cuarto de acá, ¿o sí? Ah, no, a ver. Solo pasamos a golpearlos y nos fuimos. No hay nada. No, no hay nada. A ver, aquí, ¿La carriola? No hay nada. A ver, no hay nada. Esa puerta fue la que ya fuimos la otra vez. Bueno, yo fui, tú no fuiste. Tú fuiste. No me has invitado a esa aventura. No te invité. Estuvo buena. Mira, uy, ¿cuánta puerta? ¿A cuál entramos primero? A ver, abrí esta. A ver, pasa tú primero. No quiero morir. ¿Estás bien, empujoncito? ¡Ah! ¡Espantaste! No hay nada. Mira, aquí hay un foco, hay que prenderlo. Sí, hay que prender todas las luces. No, solo poquitas, para que igual se vea misteriosa, ¿no? Ok. Y esta de acá. Ahí está. Con esa. ¡Uy! Sí, se ve. Así se ve como si fuera una película de terror. A ver, déjame apago esta. Y sí, Mira, ve. ¡No! Sí se ve como qué miedo. La típica escena donde se apaga la luz y aparece el monstruo. Y aparece un screamer. A ver, aquí. ¿Quién es? ¡Lucy! ¡Es Lucy! ¡Ah, Lucy! ¡No me mates! ¡Me va a matar! ¡Uy! ¡Me va a matar! Ahí está. ¡La maté! ¡La maté, amigo! ¡Uy, casi muero! Pero mira, prendo la luz para que ya no pueda aparecer ningún tipo de monstruo y nos pueda atacar. A ver, acá. Aquí en este cuarto tampoco hay nada, ¿Ya entraste? ¡Ay, no, qué! ¿Cómo que no había nada? No, en el anterior. ¡Ah, estaba Luna! ¡De pistas! ¡Ahí está! ¡Uy, mira, viste! La mandé a la cama. La mandé a dormir. Se fue a dormir. Y aquí no hay nada tampoco. Oye, pero ve, es curioso porque ve en la casa, en la primer casa, la que no es .exe, esta estaba apagada y está encendida. Y ahora aquí en el mundo .exe, esa está prendida y acá está apagada. Eso quiere decir que la oscuridad va a dominar el mundo. Oh my god, eso es muy loco. Oye, ¿cuánta puerta? A ver, ¿y aquí está? Aquí no hay nadie, ¿verdad? Y aquí está vacío. Mira, está vacío, pero sí te puedo tener un buen cambio de ropa. Yo ocupo... Ah, pues hay pura falda, amigo. Hay pura falda, pues, ¿qué? ¿Para ti te quedan bien? Sí, ¿no? Y acá igual está vacío. Te vas a ver bien sexy. Acá igual está vacío. Y vacío. Vacío. Ok. Vacío. Y último cuarto. ¡Oh! ¡Un libro! ¿Dónde? ¿Lo quieres leer tú o yo? Te toca. Va. Yo mientras hago del baño. El libro dice: pista 1 de 3. Estás encontrando la primer pista de 3. Jajajajajaja. Busca en el sótano de esta casa y llévate una sorpresa. Oye, a ver. Esta gente está de la pesadilla, está muy, muy, risueña, ¿no? Sí. Yo creo que es risa malvada. Risa malvada. Porque no creo que sea risa de que le da gracia. Pues yo me subo al sótano y a ver qué sorpresita nos da. Yo te espero. ¡Amigo, hay un buen de zombies! ¡Oh,
¡Amigo! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, amigo! ¡Me va a matar! ¡Ay, me morí! Liucra, ya están muertos todos. Morí por un momento, pero pues yo creí que iba a revivir ya en el mundo real. Pero no, reviví aquí. ¡No, reviví! Ya no hay nada aquí. Ok, ya no hay nada. ¿Y la pista? ¿Aquí se decía que había una pista? A ver, busca a Liucra. Mira, hay muchas cajas. ¿Hay qué? Hay muchas cajas. Muchas cajas. Pero no hay libro. ¿No hay libro? ¿Y luego? Pues no sé, busca. Ah, mira, acá está. Hay un libro, Lucraf. Te toca esa pista. ¡Oh! Aquí. Ahí la agarré yo. Vas. A ver. Dice pista 2. Pista 2 de 3. Esto no era una pista. Solo quería que te atacaran los zombies. Pero sí podrás encontrar otra pista en el patio. O sea que esto no era una pista. Solamente nos subió para que nos atacaran los zombies. What? Nos subió para matarnos, es que es malévolo. Eso sí es maldad, ¿eh? Eso sí es maldad. Ok, y en el jardín. ¿Decía que en el jardín? Ajá, a ver. A ver, mira, Lucas, es que esto se ve muy feo, ve ahí. Protección. ¡Se abre! ¡Oh! Vamos. Pase usted. Lucraf. ¡Uy, un fantasma! ¡Uy! ¿Dónde? ¡Uy, sí, Lucraf! Oye, hay decoración de fantasmas y como si fuera Halloween. Sí, mira, faros. Hay una cabeza de vaca aquí. No puede ser que hay esto. Oye, aparte de que veo... Oye, ¿cuántas tumbas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Son 12, Lucraf! Son 12 y unas están abiertas. Son justo los personajes de la serie de That House. Sí, o sea que, no. ¿Se escaparon de las tumbas? O sea que se escaparon de sus tumbas y ya están muertos en este mundo.exe. En el mundo.exe. O sea, están más muertos de lo muerto. Sí, Oye, pero fíjate que no pude. No pude dejar de ver la pista desde acá. O sea, luego entré y vi la pista. Se ve, ¿no? Sí, ahí luego se ve en el tronco. No se puede esconder bien esa pista, el. Esa pista sí es un poco obvia. A ver, Lucraf, ¿me toca a mí o a ti? A ti. ¿Qué oye, dice? Pero que hay una cueva que prende y apaga, Lucraf, ¡qué miedo! No me digas que va a haber ahí abajo, no. No lo sé. Vamos a ver lee la pista. Dice, pista número 3. Para poder terminar con esta pesadilla tendrás que adentrarte a la cueva y terminar con el hechizo de la pesadilla. Te deseo suerte. Ja, 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 ja. No puede ser. Yo no quiero ir a esa cueva. Me da miedo. Está muy oscuro. Amigos, yo creo que vamos a dividir este video en dos partes, ¿eh? Vamos a hacer esta parte en mi canal y la segunda parte entrando a la cueva y destruyendo el hechizo de la pesadilla en tu canal. ¿Qué dices, Lucra? Me parece bien. Entonces, eso sí. Lucra. ¡Vamos allá! ¡Vamos!